Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Lozano. He estado estudiando italiano desde hace 3 años. Tuve la oportunidad de empezar todo este camino con Ponte Italiano. De hecho, dentro de una semana voy a viajar a Italia, a una experiencia única, a estudiar con Inflorence Academy, gracias a la oportunidad que Ponte Italiano me ha brindado. Que no imaginaba que iba a suceder, pero cuando llegó yo hice mi esfuerzo por inscribirme. Una amiga de hecho también me inspiró, ella también estudió acá, Alejandra. Desde hace unos 6, 7 meses estamos planeando esto. Gracias a Ponte Italiano hemos estado preparándonos. Vamos a estar allá 2 semanas de inmersión y creo que básicamente esto es como un cierre de los 3 años que hemos estado estudiando. Creo que fue muy bueno y también me gustó haber podido terminar, por así decirlo, ya la parte de estudios acá en Barranquilla, y el poder culminar allá en Italia va a ser algo bueno, pero yo sé que más cosas vendrán. Esto me ha inspirado a poder ir más allá, porque esto no es solamente el final, o sea, eso no es el único objetivo que yo tengo. Esto me inspiró a seguir, a inscribirme a más cosas, a poder ir más allá, a explorar. Es muy bonito el hecho de que voy a poder viajar. A mí me encanta viajar, me encanta conocer el mundo. El italiano es un idioma muy bonito, lo he ido conociendo y de hecho yo fui a Italia hace 10 años, pero no lo conocí a profundidad como yo considero que voy a lograr esta vez. Espero poder usar esto como una herramienta para ver si hay oportunidades allá de trabajar. Yo soy diseñadora de modas, trabajo desde hace 4 años en la parte de diseño textil, diseño de estampados. Trabajo con una empresa que tiene 30 años de experiencia aquí en la costa, en la parte de telas, pero ya en la parte de estampación ya viene desde hace 5 años y gracias a Dios yo llegué allá. Si te das cuenta, esto lo hice en una hoja que estaba haciendo de unas listas de cosas. Yo dije, bueno, ya lo pinté. Para ir más rápido, para no hacerlo tan rápido, tan lento. De acá. Entonces, si se dan cuenta, yo lo pinté primero en papel. Y yo después le fui dando colores. Aquí me inspiré de algunos limones, porque me vieron, bueno, ponle limones para que se vea bien positano, se vea bien italiano. Y entonces empecé a hacer con todo y efectos de sonido. Y ahí terminé este. Necesito que esto esté aquí ubicando. Yo todo lo arreglo ahí y termino. Y ya después pasa al tema de producción y ya empieza. Entonces ya tengo aquí a mi diseño desarrollado. Efectivamente es muy interesante. Es que justo esta colección fue inspirada en Italia. Mi papá ya no está. Él falleció el año pasado, pero yo sé que él estaba muy pendiente de todo mi proceso. Él siempre quiso que yo me fuera, yo siguiera dando mi siguiente paso, que es trabajar y ya viajar por el mundo. Él va a estar muy orgulloso de mí. Yo sé que él está muy orgulloso de mí, de todo lo que he hecho y de lo que voy a hacer. Él se complicó por COVID. Fue bastante rápido, de hecho, porque él enfermó. Cuando se hizo la prueba, efectivamente salió positivo. Mientras estaba en UCI, ya había avanzado bastante, entonces, pues, se complicó. Me dejó muchas enseñanzas. Fue una persona que estuvo muy, muy pendiente de mí toda la vida. Lo tuve toda la vida. Sé que todavía está por acá. Era muy allegado de Furio y de María Elena. Yo sé que Furio y María Elena saben que mi papá confía mucho en ella. O sea, yo sé que ellos saben y que los aprecia bastante. O sea, que los llegó a apreciar mucho en vida y que yo los aprecio bastante también. Entonces, qué bonito que hagan parte de este proceso que yo estoy haciendo.
Le tengo que agradecer mucho a María Elena y a Furio porque ellos de verdad me inspiraron mucho a querer tomar la decisión, a querer viajar, a querer hacer las cosas, obviamente también a mi familia. Yo sé que mi papá, desde donde sea que esté, yo sé que Dios lo cuida mucho, yo sé que Él me cuida bastante, no siento que se haya ido, yo siempre siento que Él está conmigo para arriba y para abajo. Me acuerdo de lo bonito, me acuerdo de las cosas que Él hacía por mí, Él era un padre muy entregado. Y yo sé que él hubiera estado enfrente aquí, él hubiera estado sentado aquí conmigo, no se vayan a asustar, no lo estoy viendo, se hubiera sentado aquí conmigo a ver mientras yo hago mi video.